Hola, ¿qué tal, chavalones? Esta cumbia que han escuchado es una pequeña introducción de lo que nosotros vamos a hacer hoy, el día de esta tarde. Esta tarde, 2 de marzo del 2021, reciban un cordial saludo de mi parte. Este es un ritmo a pedido que fabricamos de un cliente. Este ritmazo es muy sabrosón y quiero saludar al que ha hecho este ritmo, que es José Juan y sus teclados. Yo sé que muchos lo conocen, es muy famoso, es un tecladista crack, es uno de los mejores tecladistas que hay aquí a nivel México, y es un muy buen tecladista personalizado, y un cliente le gustó ese ritmo. Entonces me dijo, ¿qué posibilidad hay que me emules ese ritmo? Le digo, pues vamos a tratar de hacer lo más parecido posible, pero pues siempre hay algunas variantes, ¿no? Y este popurrí que él toca, popurrí cumbia José Juan y sus teclados, le pongo a esta cumbia, yo se las voy a estar regalando. Es un obsequio de mi parte. Ya saben que el canal pues va creciendo gracias a ustedes. Y pues otra vez nuevamente quiero saludar a este crack, José Juan y sus teclados. Por ahí igual y nos logra ver a través de la pantalla, ¿no? Y pues hay que darle los créditos, de verdad que sí, es un muy buen tecladista. Y aquí en el canal de Isaías Santos, de Chaisor Ritmos, pues estamos para eso, para hacer este tipo de trabajos. Así es que vamos a analizar este ritmo, cómo está configurado, cómo está compuesto, cómo este ritmo pues se oye, ¿no? Más que nada. Entonces, lo que vamos a probar en primer lugar, ya saben, es el intro. Es lo primero. Este es un ritmo estándar, completamente estándar. Nada más lo hice para la serie 463, me parece, o el EW410. No recuerdo el modelo exacto del teclado, no lo recuerdo, la verdad no lo recuerdo, pero sé que es para esta serie. Entonces es de dos variantes, y en el primer intro tenemos una entrada sencilla. Eso es todo lo que tenemos. En el segundo intro igual, un conteo, 1, 2, 1, 2, 3, thumps, igual lo mismo. En las variantes, ¿qué tenemos en las variantes? Por ejemplo, nada más lo que compete al MIME A en la parte percusiva. Vamos a analizar la parte percusiva. ¿Qué es lo que trae en la parte percusiva? Bueno, en la parte de ritmo 2, este ritmo contiene algo especial. Tenemos un güiro. El güiro va haciendo cha cha cha. Si nosotros ponemos una percusión, es una percusión totalmente estándar. Voy a poner un power kit por este lado. Nosotros buscamos esta percusión, el güirito. Pero la parte del esta parte lleva como un ataque muy rápido. Así está hecho esto. Esto es lo que identifica sus ritmos del gran amigo José Juan y sus teclados. Un crack, por cierto. Y seguimos. Tenemos la base de la cabalgata del hi-hat. Y aquí él utiliza un está utilizando un aro que es su estilo, van a escuchar en sus ritmos, este es su estilo de él propio. Ahorita lo estamos copiando, ¿no? Pero otra vez ahí estamos dándole los créditos a este brother, que es un super crack en los teclados, y está haciendo esta parte y los dos bombazos, como siempre, pum pum. Eso es lo que tenemos en la parte de la variante del ritmo 2. En la parte del ritmo 1 tenemos congas. Emulando. Y tenemos la cabacita. Esta. Y conjunto sonaría de esta forma. Bueno, ya analizamos la parte percusiva, nos vamos a analizar la parte del bajo. ¿Qué tenemos en la parte del bajo? Esta canción o popurrí me parece que está en la tonalidad de fa menor. Y el bajo
tiene un ataque en la parte del la sostenido. Sería fa, fa sostenido, fa, sol sostenido y do, perdón. En la parte de sol sostenido lleva un ataque. Tup, vamos a poner un bajito para emular este asunto. Es un bajo eléctrico, es un ritmo totalmente estándar, es muy sencillo, pero es muy personalizado. Este piquetito le hace que se escuche muy, 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 muy bien. La parte del acorde, normal, poquito embarradito. Es un acorde. En la segunda inversión, en la tercera inversión hacia atrás de fa sostenido menor. Eso es lo que tenemos en la parte del ritmo de la variante A, del ritmo A, perdón. En la variante A, lo mismo, bajo y todo. Nada más ahí escuchamos un tambor. Tumps. Es todo lo que lleva la variante A. ¿Qué tenemos en la variante B? En el main B. En el main B tenemos el mismo bajo. Mismo acorde. Por ejemplo, lo vamos a eliminar. Ya no los vamos a analizar porque es lo mismo. Es lo mismo. Es un poquito de calor aquí. Pero en el ritmo 2, donde están los bombos, suenan igual a 2, pum, pum. Tenemos el mismo, tenemos el mismo ataque de los güiros. Y nótese muy importante, aquí es donde entra el block o el cangrejito, haciendo esta parte. En la variante B. Y se levanta el contra. Así está compuesto la variante B. Y ahora tenemos las congas percusivas. Lo mismo, nada más que aquí ya agregamos el cencerro que hace juego con el cangrejo. Misma cabeza, mismo bajo. Ok, hasta ahí vamos perfecto. Perfecto, perfectísimo. ¿Qué tenemos en el main B? En el main B tenemos otro juego. Es la misma variante de la variación A. Todo, nada más cambia el remate, el recorte, que tenemos un juego de snare o tarolas y tenemos toms y platillos. Bueno, eso es lo que tenemos en la parte del fill B. Ahora vamos a analizar en la parte de las terminaciones. Ya sabemos que las terminaciones 1 y 2 son lo mismo y tendríamos este acabado. Eso es lo que tendríamos. Eso es lo que tendríamos en el acabado. Y así está conformado este ritmazo que mandaron a fabricar. Nosotros lo fabricamos. Si quieres alguno que se te fabrique en especial, de cualquier artista que lo quieras para la línea Yamaha, aquí te lo podemos fabricar. Nosotros tenemos la herramienta. En la pantalla no puse nada. Ahorita se me ha olvidado. Pero tenemos las herramientas y pues, ¿qué más puedo decirle? Eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Este ritmo se los vamos a dejar en el link de WhatsApp. Es parecido, es similar, no es igual porque me parece que lo probó con un S970. Sí, aquí lo tengo. Ensayo Popurrí PCR S970, así se llama, José Juan y sus teclados. Del tecladista crack, del uno de los mejores tecladistas, y yo se lo reconozco, es muy, muy buen tecladista. Así es que
Le pedimos que se suscriban al canal y ya saben, para cualquier tipo de trabajito que ustedes desean, aquí están los números de teléfonos en la pantalla. Y pues es todo, amigos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.